sabe dar. Si con tus ojos tú me llamas y me invitas a soñar, es una historia sin final. Es el mejor, mejor amor. Gracias. Entonces, Julia, tráiganos unos cafecitos. Y si le queda ese pastel de manzana... Julia, ¿me está escuchando? Perdone, señorita, sí, al tiro le traigo el café. ¿Y el pastel de manzana? Ah, sí, también. Algo le pasó a Julia cuando la vio, ¿no? A lo mejor me confundió con alguien. Levántese ánimo, papá. Estás mucho mejor. Eso te parece a ti, Sergio. Yo me doy cuenta que soy un ser que está de más. Pero no digas tontera. Tú eres un hombre joven. Tienes tantas cosas que hacer todavía. Sin poder ejercer mi profesión, ¿qué me queda? ¿Pero quién te dijo que no puedes seguir ejerciendo tu profesión? No necesito que nadie me lo diga. Yo lo sé. Papá, ese es justamente el esfuerzo que necesito que haga. Que te pido que haga. Tienes que entender que hubo una crisis en tu vida y ahora debes esforzarte en superarla. Difícil tarea. Yo diría que imposible. Cuanto más lejano nos parece un objetivo, más tenemos que esforzarnos en conseguirlo. ¿Te acuerdas de quién son esas palabras? Me parecen conocidas. Esas eran las palabras que tú siempre me repetías cuando yo me sentía desanimado, decaído. Un hombre, para ser hombre, necesitas saber enfrentar el éxito y el fracaso con el mismo ánimo y la misma fuerza. Bueno, mis niños lindos, preciosos, me voy. Se me ha hecho un poquito tarde. Pero, Clarisa, ¿por qué no se queda a comer? No, Elcira.
Mañana me tengo que levantar temprano y no quiero abusar de mis fuerzas. Ya sé. Y se aloja aquí y mañana se va con Ricardo en la mañana a Santiago. Ah, claro. No, Elcira, ¿cómo se te ocurre? Prefiero mi camita. Llámame un radiotaxi. No, no, no te preocupes, yo te voy a dejar. Ah, bueno, está bien. Vamos. 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 ¿No te parece, oye, Luca? ¿Qué cosa? Lo que te dije, pues. No, no lo escuché. Ay, te dije que esta señora, la amiga, la señorita Elcira, es idéntica a la novia de don Aníbal. Y lo más raro todo es que también se llama Clarisa. ¿Idéntica? Ay, Luca, si tú la viste el otro día y ahora, pues no te fijaste en ella. En realidad se parece a la señorita Clarisa de don Aníbal. Claro que está mucho mayor. Pero lo extraño es que sean tan parecidas, pues. Ya, déjate de armar tanto alboroto con el asunto ese de los parecidos. ¿Qué te importa a ti? Ah, yo, oye, que empezado. Que hace rato ya que terminaron de tomarte. Claro, cuando él está con su diario no se le puede ni hablar a este, po. ¿Quiere que le ayude, Julia, si terminamos más rápido? Bueno, ¿su amiga se fue recién? Sí, hace como 15 minutos. La fue a dejar Ricardo. Se llama Clarisa, ¿no? Sí. Igual que la novia de don Aníbal. Ay, señorita. No quiero que crea que yo soy intrusa o que me estoy metiendo en lo que no corresponde, pero esa no es la única coincidencia, fíjese. Ah, ¿no? No, pues, si eso es lo raro. ¿Qué es lo raro, Julia? Que su amiga es idéntica que la novia de don Aníbal. ¿Cómo? Lo que oye, pues. Claro que su amiga se ve un poco mayor, sí, pero si no fuera por esa diferencia, uno las confundiría, sí, es impresionante. No puede ser. Pero si es cierto lo que le digo. ¿Sabe qué más? Yo tengo una foto que le tomé a ellos dos. Se la voy a buscar para que usted se convenza de lo que le estoy diciendo. Sí, ¿verdad? Pero vaya a buscarla, Julia. Me interesa mucho ver esa foto. Bueno, espéreme aquí entonces un poquitito, se lo traigo. ¿Qué pasa, Clarisa? Te noto preocupada. Sí, en realidad lo estoy. Hace rato que estoy por decírtelo. ¿Y qué ocurre? Esa mujer de la parcela. ¿Qué, Julia? Sí, se quedó atónita cuando me vio hoy por la tarde. ¿Y eso qué? Tiene que haber descubierto mi parecido con Elsa. Fue un error no haber pensado en ese detalle. Pero ¿qué importancia tiene eso? Pero ya te lo dije, Ricardo. Yo no quiero que tu padre sepa de mi existencia. Finalmente no fuimos ni al cine ni al teatro. Lo siento. Te eché a perder la noche. No, la noche está comenzando. No, Clarisa, yo no quiero que te angusties ni te deprimas más. Daría cualquier cosa por no sentir miedo. ¿Miedo de qué, mi amor? Tengo miedo de perderte, de que te vayas de mi lado. No. Nunca me iré de tu lado. Y aunque yo te cause la peor desilusión. Tú nunca me vas a desilusionar, Clarisa. Clarisa. Yo respeto los motivos que tú puedes tener para guardar silencio. Pero las confusiones serán cada vez mayores. Todo está llegando a su límite, Ricardo. Gracias. Bueno, entonces, ¿por qué no aclarar las cosas de una buena vez? Mientras tu hermana siga utilizando tu nombre, se producirán problemas como lo que pasó con la mujer del cuidador en la parcela.
Yo confío en que el Cira no va a seguir viviendo eternamente ahí. Pero eso nadie lo puede asegurar. Además, la curiosidad de Julia es un peligro. ¿Un peligro? No. Claro. Si esa mujer hace comentarios, ese lugar dejará de ser un refugio seguro. Mira, lo mejor es que cuando yo vaya, esa mujer no esté ahí. No, Clarisa. Lo mejor es que no se sigan repitiendo situaciones como las de hoy. Y para eso hay un solo camino. La verdad. Ay, menos mal que llegó Julia. ¿Por qué se demoró tanto? Es que no podía sacar la foto delante de Lucas, pues señorita. No es que me podía preguntar para qué lo que la quería y capaz que se enojara si ese hombre es terrible. Pero la trajo. Sí, claro que la traje. Ay, perdón. Mira, aquí tiene, ¿ves? Es increíble. ¿Qué me dice ahora, po? Es que son muy parecidas, Julia. Esto tiene que tener una explicación. Y las dos se llaman Clarisa. Bueno, es que hay familias que les da por repetir los nombres. Ah, a lo mejor la novia de don Aníbal es sobrina de su amiga y por eso no le pusieron ese nombre. ¿Y qué apellido tiene ella? Uy, me va a creer que no lo sé, mira que soy tonta, nunca lo he preguntado. Ah, pero Lucas tiene que saberlo. Es que jamás a mí Clarisa me habló ni de una prima ni de una sobrina que se pareciera a ella. Ni menos de alguien de su familia que se fuera a casar con don Aníbal. Muy raro. Estoy muy confundida, Julia. Ay, señorita, yo siento harto haberla preocupado. Esta mujer es muy joven. ¿Cómo pudo haber escrito esa dedicatoria en 1963? Hola, mi amor. Discúlpame por haberme retrasado. Pasé a ver al papá a la clínica Rogers. ¿Cómo está? Bastante mejor, aunque deprimido. Estuve tratando de animarlo un poco. ¿Y lo lograste o no? Yo creo que sí. Sergio. Lalo. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te presento a Martita. Hola, Lalo. ¿Cómo está? Mi amigo Lalo. Uy, por favor, siéntate con nosotros. Yo acabo de llegar. ¿Y qué estás haciendo aquí en Santiago? Bueno, dejé el trabajo en Osorno y vine a buscar otra cosa. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que ya te estaba yendo muy bien. Bueno, sí, pero tuve algunos problemillas y decidí cambiar de aire. ¿Y qué es de Marisol? ¿Sigue trabajando? Sí, le está yendo bastante bien. Se piensa casar con el hermano de Martita. Siento desanimada, Marisol. ¿No te sientes bien? No juegues al doctor conmigo, Eugenio. Lo que pasa es que estoy cansada y necesito dormir. Pensé que íbamos a fijar la fecha del matrimonio. Acuérdate que hay que mandar a hacer los partes y todo eso. Sí, sí. ¿Te importaría si conversamos mañana? Claro que me importa. Por mí... serías mi mujer hace mucho tiempo. Hasta mañana, Eugenio. Sueña conmigo, ¿ya? ¿Aló? Señor, está equivocado. De una telenovela, un gran amor, el que siempre se espera. Injusto amor, porque a veces no llega.
ingrato amor, cuando viene y se va. Así es que Marisol está trabajando en una firma constructora, ¿no? Así es, se llama R&R. El papá es amigo del socio principal. Bueno, supongo que cuando se case no va a seguir trabajando. Lo más seguro es que Eugenio no la deje. Es bastante tradicional para sus cosas. Me gustaría ver cómo se las va a arreglar para domarla. Eso va a ser muy difícil. Marisol siempre se las ha arreglado para hacer lo que quiere. Yo también, no te preocupes. Cuando abrí el taller, tuve que emprender una pelea contra mi papá y contra Eugenio tremenda. ¿Y tú ganaste? Claro. Yo siempre juego a ganador. Bueno, Sergio, ha sido estupendo encontrarte y espero verte más adelante. Bueno, igualmente, por Lalo. Que te vaya muy bien. Gracias, te felicito por tu suerte. Muchas gracias. Chao, Martita. Chao, encantada de conocerte. Gracias, igualmente. Ah, dale saludos a Marisol. Sí, es tu nombre. A ver si uno de estos días la va a ver a su oficina. R&R me dijiste, ¿no? R&R. Okay. Chao. Chao. Chao, Lalo. Mi amor, ¿qué haces levantada tan temprano? No podía dormir. Estaba inquieta. ¿Inquieta? ¿Por qué? Mira esto. Es mi padre. Y la mujer con la que se va a casar. Tú la conoces, ¿no? Superficialmente. ¿No te parece raro que además de llamarse Clarisa, sea sorprendentemente parecida a nuestra amiga? Sí, efectivamente hay un parecido. ¿Parecido? Ricardo, si no fuera por la diferencia de edad, se podría decir perfectamente que son gemelas. ¿Por qué no me lo habías dicho? No lo sé, no me había fijado. No lo noté. ¿Quién pretendes engañar, Ricardo? Tú estás acostumbrado a fijarte en el detalle de las caras de las personas. ¿Me vas a decir que no te diste cuenta? ¿Qué es lo que no me quieres decir? Bueno, ¿qué significa este interrogatorio? Bien, perfecto. Ya no te voy a hacer ni... No, sí, te voy a hacer una pregunta más. ¿Cuál? ¿Quién es Roberto? ¿Cómo anoche llegaste tan tarde? No tuve la ocasión de hablar contigo. Me gustaría que me pusieras atención porque tengo algo importante que decirte. Si vas a insistir en lo de siempre, prefiero no escucharte. ¿Y qué es lo de siempre? El único tema de conversación que tiene, la adopción. Bueno, solamente quiero comunicarte que decidí adoptar al niño que me ofrecieron. ¿Que tú lo decidiste? Uh-huh. No, mijita, usted está equivocada. No puede tomar una decisión de ese tipo sin mi consentimiento. Marcelo, voy a hacer cualquier cosa por conseguir a ese niño. Por un amor así se tienen fantasías. Estando en soledad jamás se vivirían. Y se hacen realidad los sueños más prohibidos. ¿Quién no quiere ese amor? Por un amor así. Seguiré tu llamado toda la noche. Ahora te toca a ti. Piel a un mundo de aventuras. Se llena el corazón con sueños de novela. Perdón. ¿Aló? Ah, sí. Hola, papá. Muy bien. Sí, muy bien. Se ha dedicado a leer. No, ninguna novedad. ¿Cómo? Ay, es que la hora de almuerzo es medio complicada para mí. Bueno, si insiste, yo te avisaré cuando tenga tiempo, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Tú también. ¿Qué? No, papá, ahora estoy un poco ocupado, ¿ya? Sí, yo te llamo de vuelta. Ok. Chao. Disculpa. Bueno, el brazo de Felipe está muy bien. No tendrá la misma soltura que antes en el movimiento, pero habrá que hacerle un tratamiento con un kinesiólogo para tener mayor movilidad, ¿de acuerdo? Bien, doctor. Gracias. Todo se lo debemos a usted. No me agradezca a mí.
habría que agradecerle a todo un equipo que participó para la recuperación de su hijo. ¿Quién busca, señora? Al doctor Ricardo Gómez. ¿De parte de quién? Mire, le traigo un recado de una de sus clientas. Yo soy la encargada de cuidar a la enferma. ¿Él no está aquí ahora? ¿Por qué no lo ubica en la clínica San Damián? Es que es un asunto particular. Bueno, pero el doctor no está. Ah, ¿y a qué hora lo puedo encontrar? A ninguna hora, señora. ¿Cómo? Él no está alojando aquí desde hace algún tiempo. Viene a dar unas vueltas por el departamento nomás. Ah, lo está alojando aquí. ¿Y ahora cómo lo voy a encontrar? Parece que su clienta está un poco atrasada de noticias. Gracias. Disculpa la demora, Sarita. No podía moverme de pediatría. No importa, doctora. Esta es Jacqueline, doctora. La doctora es quien se interesa por adoptar tu guagua. Buenos días. Hola, Jacqueline. Jacqueline, ¿cuántos meses tiene? Tiene 6 meses cumplido. No, imposible. Ella tiene por lo menos 8 meses. Si el doctor no está alojando en su departamento, es porque está viviendo en otro lado con la Elcira, Luisa. Sí, no, sí, eso está claro, pero ¿cómo saber dónde? Hay que seguirlo a él, hay que seguirlo. Es la única manera de saber dónde está la Elcira, Luisa. ¿Y qué dices tú, Jacqueline? Bueno, yo no sé. Ay, bueno. Esto va a dificultar un poco el proceso de la adopción. Ahora tenemos menos tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahora? No se preocupe, Sarita, yo igual voy a quedarme con la criatura, ya lo decidí. Qué bueno. Yo creo que no se arrepentirá, doctora. Voy a hablar con el abogado y también hablaremos con la asistente social de aquí de la clínica. La guagua tiene que estar en perfectas condiciones, por lo tanto me gustaría que ahora me acompañaras para que la doctora Mardole te hiciera un chequeo general, ¿te parece? Sí, doctora. Ven, Jacqueline. Me tiene bastante preocupado el caso del señor Bravo. Sí. El nuevo electro no mejoró mucho con respecto al anterior. Sabes que vamos a estar muy pendientes de cualquier evolución que tenga. ¿Tienen los exámenes por ahí? Sí, aquí están. De esperar que no aparezcan nuevas arritmias. ¿Te parece que vayamos a verlo? Sí. Sergio, ¿sabes con quién me encontré el otro día? ¿Mm? Con Alicia. Permiso, Aníbal. ¿Puedo entrar? Bueno, ya está adentro, pues pasa. Disculpa. ¿Permitirías que interrumpiera tu trabajo por un instante? ¿Tienes algún problema? Sí. Claudio Morán se declaró inocente. Bueno, a mí no me interesan las declaraciones del señor Morán. Por favor, Aníbal, comprende que no he venido a conversar sobre este tema para divertirme. Estoy realmente preocupado. Te dije que no te metieras en esta estupidez, ¿no? Ese individuo es culpable y su delito no debe quedar impune. Si lo dejan en libertad, ¿tú vas a permitir que retome su cargo en las galerías del norte? Bueno, pero yo no soy juez, Mauricio. Yo no administro la justicia. Es un delincuente. Y esta empresa no debería albergar a individuos como él. Mira, mira, Mauricio, yo tengo cosas mucho más graves de que ocuparme en vez de ponerme a esclarecer robos frustrados. Buenos días, señorita. ¿Tomando aire? Sí, está rico. Lucas, ¿usted conoce al hermano de la señorita Clarisa? ¿Un hermano?
Sí, Roberto. ¿Lo ubica? No, nunca ha venido ningún hermano de ella. Con permiso. Sí, vaya nomás. ¿No va a ir a almorzar? No, no, Pilar, no tengo hambre. ¿Le pasa algo? No sé, perdone que me meta, pero ¿lo puedo ayudar en alguna cosa? Estoy preocupado por mi hermana, Pilar. ¿Está enferma? No, no es eso. Bien, Pilar. Sea mi confidente. Siéntese. Claudio, el esposo de mi hermana, está preso. Pero qué terrible, doctor, por Dios. Hubo un robo. Bueno, no le voy a contar los detalles. Solo sé que mi hermana está muy deprimida. Pero me imagino. Estaba pensando en lo insólito que es el destino. Mientras mi hermana se ve obligada a estar lejos de su marido, María y Pía y yo decidimos estar juntos para siempre. Perdone, doctor, pero ¿de qué se le acusa a su cuñado? No sé, Pilar. No sé. No puedo seguir en esta situación, compañera. Siempre pensaste que tu matrimonio se debía mantener como fuera, Marcelo. Sí. Pero ahora me doy cuenta que no tienes ninguna base. Definitivamente ya no quieres más a Paulina. La sigo queriendo. Pero me ahogo con una mujer que está atrapada por sus obsesiones. El querer ser madre es absolutamente legítimo, Marcelo. Pero ella no puede serlo y debería resignarse. Cuando cumplimos un mes de casado, empezó a visitar a los mejores especialistas porque quería tener un niño. Ahora está obsesionada con la idea de adoptar un hijo. Y yo, que soy su marido, siempre quedo en segundo lugar. Ya me cansé. Además, ahora estás tú. Bueno que los hayan encontrado bien. Tómate todas las vitaminas. Cualquier cosa que necesites, no dudes en pedirse la Sarita, ¿de acuerdo? Muy bien, señora. Bueno, Jacqueline, cuídate. Y cuida la guagua. Sí, señora. Nos vemos. Yo te voy a estar llamando, ¿ok? Hasta luego, señora. Y gracias por todo. Marcelo, si yo no existiera, ¿tú también querrías separarte de Paulina? Hubiera demorado más en tomar la decisión. Eso me duele mucho. ¿Por qué? Porque odio la idea de quitarle el marido a otra mujer. No quiero que eso nunca me pase a mí. Pero tú no le quitas nada a nadie. Hace tiempo que Paulina olvidó que tenía un marido.
Doctor, la señora Avendaño quiere verlo. ¿Es algo urgente? A mí me parece que sí. Hágala pasar. Con permiso. ¿Cómo está, doctor Sandoval? ¿Cómo le va? ¿Y eso? La señorita Pilar me dijo que se iba a quedar sin almuerzo. ¿Cómo es eso, pues, doctorcito? ¿No ve que aquí lo necesitamos fortacho? Pero, señora, yo no puedo... Ay, no, se le vaya a ocurrir venir a despreciarme ahora. Mire que yo tengo muy buena mano. Vamos aquí, vamos. Ya, el servicio, el pancito. Pero por favor, ¿cómo se me ocurre? Échele una miradita a estas lentejas. ¡Qué olorcito! ¡Pruebe, ya! ¡Ataque, ataque, pruebe! ¡Un ataquecito! Muchas gracias, señora Avendaño. No me agradezca tanto. ¿Y cómo? ¿Que se le va a enfriar? Yo no, me muevo de aquí hasta que raspe la olla. Ya, aquí está en el postre. Te pasaron. Alicia, por favor, relájate. Mira, Sergio rara vez viene a almorzar acá. Estoy segura que no te vas a topar con él. Igual hubiera preferido ir a otro lugar. Sí, pero lamentablemente yo tengo mucho trabajo y no puedo moverme en la clínica. Yo necesitaba hablar contigo. ¿Pasó algo malo? No. Al contrario. ¿Sabes? Me decidí a adoptar la guagua que me ofrecen. ¿Qué te parece? Ay, pero tú no lo encuentras maravilloso. Sí. Alicia, ¿qué te pasa? ¿No estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Lucas y Julia son personas de tu absoluta confianza? Sí. Es gente muy confiable. Aparte que hacen una vida muy solitaria. ¿Qué pasa? Es Clarisa. Hola, amor. Hola, Aníbal. Sabes, en tu oficina me dijeron que te encontraría aquí, pero yo no sabía que estabas con Ricardo. Yo te dejé recado contable, ¿no te lo dieron? Ven, vamos a la mesa. Sabes que yo prefiero irme al departamento. ¿Pero cómo se te ocurre? Ven a sentarte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Lo siento, yo no quería interrumpir nada. Pero si no interrumpes absolutamente nada, pues. Perdón, ¿puedo recomendarle algo, señorita Clarisa? Solamente quiero una ensalada de tomate con un trozo de jamón. ¿Es un régimen para adelgazar? Ah, no, claro que no. Menos mal. Pienso que estás muy debajo de tu peso normal. No, no te engañes, Ricardo. Clarisa siempre ha sido muy delgada, ¿verdad? ¿Ustedes se conocen hace mucho tiempo? Mucho. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Creo haberte contado que Clarisa era un viejo amor. Me parece increíble, no puedo entenderlo. No, lo que pasa es que yo no represento la edad que tengo realmente. Pero no representa más de 30 o 32 años. Mira, Ricardo, hay fórmulas para conservar la juventud. Que tú las debes conocer mejor que yo, ya que eres cirujano plástico, ¿no? En tu caso, ¿por qué no cambiamos de tema? Me siento observada como un bicho raro. Perdóname, no quise ser indiscreto. Sí, cambiemos de tema. Hablemos de Lucas y de Julia. ¿Verdad que son gente extraordinaria, mi amor? Sí, a mí me parece que sí. ¿Así que aún no has decidido la fecha del matrimonio? Es que, ¿sabes que quiero ver cómo evoluciona la enfermedad de mi papá? Y Sergio me dijo que está un poco mejor.
¿Cuánto más, Marisol? Ten un poco de paciencia. Yo quiero estar tranquila con respecto a eso. Saber que, qué posibilidades de mejoría hay a corto plazo. Está bien. Acuérdate que quedamos de juntarnos a las 7 esta tarde. Sí. Quiero ir a ver a mi papá y quiero que me acompañes. Bien. Bueno, todo lo que tiene que ver con el asunto legal yo lo voy a arreglar con el abogado de aquí de la clínica. ¿Y si Marcelo se opone? No sé, me las voy a arreglar igual, de alguna manera. Ojalá resulte todo como tú deseas, Paulina. Ojalá. Alicia, yo encuentro que tú no estás muy bien. Me parece que estás más delgada y estás muy demacrada. Sí, no estoy bien. Estoy cansada. ¿Tú crees que sería bueno que te hicieras un perfil bioquímico? Yo te lo podría conseguir aquí en el laboratorio. No, gracias, Paulina. El perfil bioquímico no me va a devolver las ganas de vivir. ¿De verdad no estás apurado, Sergio? No. Tengo que ir a las 4 a la clínica. Todavía falta. ¿Por qué? Bueno, porque pensaba pedirte si podías acompañarme a la muestra de trabajos del taller. Hay cosas realmente muy lindas. Me encantaría, pero hoy no. ¿Te importa? Te noto preocupado, Sergio. ¿Qué pasa? El doctor Renato Sánchez me comunicó algo hoy día. Me afectó bastante. ¿Se trata de algún paciente? Sí. Es una persona que está muy mal. ¿Alguna enfermedad incurable? No lo sé. Espero que no lo sea. Ustedes me disculpan, tengo que regresar a la clínica. Ha sido un almuerzo extraordinario. Es fantástico poder compartir contigo, Ricardo, y con Clarisa. Ahora sí que me siento en familia. Bien, yo tengo que regresar. Supongo que la casa paga, ¿no? Sí, pero qué duda te cabe. Adiós, Clarisa. Adiós. Chao, papá. Chao, hijo. ¿Verdad que es un muchacho extraordinario? ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí, amigo. Vengo a ayudarlo para levantarse, doctor. No me voy a levantar hoy. ¿Pero por qué? Le hace bien un poco de ejercicio. Además, usted debería estar muy contento, doctor. Lo peor ha pasado y usted está en franca mejoría. Déjeme en paz, por favor. Necesito quedarme aquí. Está bien. Un hombre. Para ser un hombre, necesita saber enfrentar el éxito y el fracaso. Mismo ánimo y la misma fuerza.
hombre, para ser un hombre, necesita saber enfrentar el éxito y el fracaso con el mismo ánimo y la misma fuerza. ¿Qué te parece? Perfectos. No me gustaría un engaste convencional. Yo quisiera que diseñaran algo fuera de lo común. Yo no bajé a tu oficina, mi amor, para que habláramos de joyas y perlas. ¿Y sobre qué, entonces? Sobre ti, mi amor. Fue tan grande la alteración que te produjo el encuentro con Ricardo que fuiste casi maleducada. Lo siento. ¿Y tú no crees que deberías conversar con un psicólogo, a lo mejor? ¿Por qué? ¿Acaso tú piensas que estoy enferma? No. Pero estás sufriendo una alteración psicológica y eso puede ser peligroso. ¿Por qué no quieres que te ayuden? Aníbal, no me presiones, por favor. No, si no ha sido mi intención presionarte. El encuentro con Ricardo fue una cosa absolutamente casual. Y eso puede volver a repetirse, ¿no? Te prometo que todo va a volver a la normalidad. Dame tiempo. ¿Por qué no quieres dejar que te ayuden? La única ayuda que yo necesito es tu amor. Yo lo único que quiero es que tú me quieras cada día más. ¿Quién no sueña el amor de una telenovela? Un gran amor, el que siempre se espera. Injusto amor, porque a veces no llega. Ingrato amor, cuando viene y se va. Por un amor así se tienen fantasías que estando en soledad jamás se vivirían. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Quería hacerte una pregunta. Bueno, hazla. ¿Por qué tanto preámbulo? ¿Quién es Roberto? Usted comprenderá que yo no lo voy a seguir a pie o en micro. No, pero eso no es problema, Luisa. Mire. Aquí tiene. ¿Te gustaría ir a un cine? ¿Me vas a llevar al cine? Claro. Busquemos una buena película en el diario. Espérame, yo voy a buscarlo. La verdad nos va a separar, ¿no te das cuenta? Al contrario, mi amor. La verdad nos va a unir mucho más todavía. Yo sé muy bien que estás buscando lo que mi cuerpo sabe dar. Llamas y me invitas a soñar. Es una historia sin final. Es el mejor.